Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Natalia Bustos Carrillo, responsable de la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros. Agradezco el apoyo de mis compañeros, el equipo de Formación Continua, el maestro Eduardo Altamirano Chávez, Daisy Aguilar Cortés y Karina Morales Covarrubias, quienes hacen posible las gestiones y el espacio. Hoy estamos muy contentos por poder compartir con ustedes una charla que hacer reflexión es importante, pero además poner mucho énfasis en lo que estamos haciendo como autoridades, como maestros, como padres de familia, como comunidad en general, para integrarnos. El aprendizaje con las familias jornaleras en el surco y cerca de la escuela. El derecho a la educación a menudo se da por sentado, hasta que no lo quitan. Una herramienta indispensable para defender la libertad y la dignidad de todos los migrantes es la educación, una condición que si no se da, entonces nos convertimos en miembros de una sociedad que no tiene derechos, una aspiración legítima que se enfrenta a un obstáculo sobre el terreno. Una frase que dice Franz Comas. Consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es una herramienta fundamental de protección de la dignidad humana. Es preciso entonces reconocer que los derechos humanos adquieren aún mayor sentido cuando su cumplimiento está amenazado. Por ejemplo, cuando las personas están obligadas a huir para escapar de un conflicto armado, de la persecución, simplemente emigran para mejorar su situación socioeconómica. En su país de llegada, la situación educativa entonces puede ser muy incierta. Para los refugiados, la educación es el mejor modo de convertirse en miembros plenos de derecho de la sociedad. En un país de acogida, los trabajadores migrantes y todos los hijos se benefician intelectual y socialmente de una escuela, donde adquieren además de conocimientos un proceso de sociedad, de comunicación, de complicidad. Los solicitantes de asilo aguardan una decisión sobre su futuro, necesitan un curso básico de la lengua, por ejemplo, que esto se convierte más necesario en el caso de los menores que no son acompañados. Para los migrantes indocumentados, el acceso a una educación básica aporta cierta estabilidad, aunque más no sea una apariencia de normalidad en sus vidas. Además, aumenta, por supuesto, su autoestima. El derecho entonces de la educación nos obliga a todos como Estado a dar acceso a los servicios, a los recursos financieros, a la seguridad, a la salud, para que nadie se vea privado de las competencias escolares básicas, por hablar solo de lo mínimo indispensable que tenemos como seres humanos. ¿Quién debe en este caso encargarse de hacer aplicar el derecho a la educación? Por supuesto que la comunidad internacional, nacional. Naturalmente, por ello supone un compromiso firme y una sólida voluntad política para proteger a todos aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Hoy estamos hablando del tema porque nos es muy importante. Queremos escucharnos, queremos solidarizarnos y queremos hacer algo para el cambio. Muchas gracias por su presencia. Me voy a permitir dar la palabra al doctor Ricardo Sánchez Carrillo, quien es responsable del programa de atención educativa a la población escolar migrante, conocida como PAEPEM por sus siglas, y además del programa de fortalecimiento a los servicios de educación especial. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, maestro Ricardo. Un placer que esté con nosotros y por supuesto que estamos de manteles largos con la doctora Ana María Méndez Puga. Adelante. Bien, pues muchas gracias. Se alcanza a escuchar el audio, ¿verdad? Perfecto. Bien, es un gusto estar colaborando con ustedes en esta ocasión donde tenemos una invitada muy, muy especial que ha hecho un trabajo interesante por garantizar la atención de todos estos grupos en contextos de vulnerabilidad. La doctora Ana María Méndez Puga es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es docente en licenciatura, maestría y doctorado. Investiga sobre el aprendizaje de la lengua escrita en contextos de pobreza y exclusión, desde donde reflexiona las posibilidades de acceso a la educación de diferentes grupos humanos como niños, niñas, jóvenes y adultos en campos agrícolas, personas jóvenes y adultas que no accedieron a la escolarización en la infancia, así como los docentes de estas niñas y niños y los asesores, educadores o guías de grupos de aprendizaje en la educación con personas jóvenes y adultas. Promueve además la lectura de textos de divulgación.
Aprendizajes con las familias jornaleras en el surco y cerca de la escuela. La presentación aborda las condiciones para el aprendizaje escolar de grandes grupos humanos que viven viajando y cosechando lo que llega a nuestra mesa. Plantea la relevancia de pensar el derecho a la educación como elemento central para generar propuestas educativas y supone que no solo se aprende en la escuela, lo que implica generar el vínculo entre los diferentes espacios. Recupera diversas experiencias para reflexionar cómo hacer posible ese derecho a la educación. Pues muchas gracias, doctora. Bienvenida y la palabra es suya. Muchas gracias. Yo contenta de estar aquí esta tarde. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, la verdad, compartir este trabajo que este año pues se ha visto pues impedido, ¿no? Prácticamente hemos tenido muy poco contacto con los campamentos de familias jornaleras en el estado por el efecto de la pandemia. Lo hemos intentado, sin embargo, bueno, pues no ha sido así como nosotros quisiéramos, ¿no? De la manera más adecuada, pero siempre los estamos pensando y tratamos de hacer visible su condición, ¿no? Tal vez podemos sonar reiterativos, ¿no? Yo lo he insistido, o sea, puede ser que lo que diga ya lo he dicho en otros sitios, pero no debemos de cansarnos de decirlo ni de escucharlo hasta que pues haya mejores condiciones para estas personas, ¿no? Voy a permitirme compartir una pantalla para presentarles pues algunas reflexiones. Este trabajo pues es un trabajo colectivo, es un trabajo que deriva de distintas actividades. En particular lo que voy a hablar hoy tiene que ver con el trabajo desde hace bastantes años con la maestra Irma Leticia Castro Valdovinos y también en particular lo que hizo hace ya cerca de dos años Karen Villaseñor, una tesista, y bueno, voy a hablar un poco de distintas miradas al fenómeno, ¿no? El título es Aprendizajes con las familias jornaleras en el surco y cerca de la escuela, ¿no? Porque realmente es muy complejo pensar a esta infancia, a estas infancias en la escuela, ¿no? Pensarlas ahí en la escuela. Son las bases de nuestro trabajo. Las bases que hemos ido teniendo como centro, como guía, pues de entrada, claro, está investigar y producir conocimiento. Conocimiento que se difunda, que se comparta. Pero en ese marco de investigación, pues hay una implicación y un compromiso con la tarea. No solamente como hacerla bien en tiempo y forma, ¿no? Sino hacerlo tratando de dar cuenta de esas condiciones de singularidad que constituye cada ciclo agrícola y cada campamento, ¿no? Cada cuartería, cada escuela a la orilla del surco, cada escuela donde se puede. Cada familia, cada niño, cada niña, cada padre, cada madre, cada tía, abuela, implicarnos con ellos y ellas. Eso ha sido algo que nos ha caracterizado, y no solamente al equipo de la Universidad Michoacana cuando iniciamos el trabajo en el 2007, ya en campo, que iniciamos pues los acuerdos desde el 2006, sino desde ambos equipos, ¿no? La Secretaría, el equipo de la Secretaría de Educación y el equipo de la universidad y los tesistas y las mujeres tesistas, ¿no? Ahí, bueno, realmente hablo más, voy a decir las tesistas porque siempre han sido las mujeres. Yo creo que sin eso es muy difícil trabajar en condiciones tan complejas, ¿no? Yo creo que sin ese compromiso, sin esa implicación, resulta muy, muy difícil. Ahora, siempre hay, pues, dificultades en los equipos. Yo creo que los nuestros fueron los menos y eso también es parte de la implicación y el compromiso hacia afuera con los campamentos y hacia el interior con los equipos. Y por otro lado, otra base del trabajo fue
tratar de implicar a todas posibles, ¿no? Hacer trabajo inter y transdisciplinario e interinstitucional. Siempre lo inter estuvo ahí, ¿no? Como centro, y también distintas perspectivas metodológicas para la investigación. La base de nuestro trabajo ha sido en mucho la narrativa y la escritura, promover en la medida de lo posible la escritura. Y sobre todo hacer visible la inequidad, la desigualdad, porque sin esta desigualdad que caracteriza a las regiones de México, pues no vivirían esas condiciones todas estas familias. El trabajo jornalero es un trabajo que, si bien uno es cuánto pagan por un día y dice, ah, pues no está tan mal, ¿no? O sea, pero si uno piensa que en ocasiones solo hay trabajo 2 días, o que hay trabajo 6 días y 7 no, pues ya no resulta tan cómodo, y que no hay ninguna, pues ninguna prestación, que no hay ninguna condición, un trabajo decente, como lo señala la OIT, pues sí resulta en algo que debe hacerse visible, ¿no? Y por otro lado, pues como centro, fortalecer el derecho a la educación, ¿no? Y en este fortalecimiento, pues también formar licenciados y licenciadas en psicología con mejores competencias para comprender el mundo y para hacer un trabajo de mayor implicación y compromiso. El enfoque de derechos fue central y ha sido central, y lo mantenemos como centro. Pensar en estas niñas y niños, en el acceso al derecho a la educación como centro, y a la salud y al bienestar. Yo recuerdo mucho en los inicios a la maestra Irma Leticia Castro, viendo cómo le hacía para acordar con el DIF la comida caliente, ¿no? La comida caliente, porque sin ese pequeño elemento asociado a la posibilidad de bienestar, pues era muy difícil el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la escolarización. Y algo que caracteriza a estas familias es que son familias, o sea, viajan como familias, no dejan atrás a sus hijos e hijas, ¿no? Y cuando las dejan es por alguna condición en particular, ¿no? Por no dejar sola a la abuela, dejan a ella puede quedarse, pero no, viajan todos. Que eso tiene sus ventajas, como todo, y sus desventajas, porque también todos se van al surco, y también cuando se puede, todos y todas trabajan, incluidos los de todos que van ahí siguiendo al grupo, ¿no? Siguiendo con su cubetita. Y bueno, pues en ocasiones eso pues no propicia un buen desarrollo. Y eso para nosotros ha sido base, ¿no? El trabajo en esas líneas. Y bueno, cuando fue necesario acudimos a las medidas especiales de protección, ¿no? Cuando fue necesario. Y esto pues, gracias a las maestras y maestros que también se implicaron en la búsqueda de la restitución de derechos, ¿no? Cuando estos fueron conculcados. Ahora bien, en el caso de niñas y niños en general, ¿qué vulnera sus derechos? Pero en estos en particular, pues vulnera los derechos de la violencia, desde luego. La pérdida de sus padres o de la familia, o la imposibilidad de estar con algunos de ellos, los delicados, justo por esas pérdidas, ¿no? Pero también por otras pérdidas del espacio físico. Aunque sea precario en el lugar donde ellos viven, es su espacio, y bueno, tener que viajar sin una almohada, ¿no? Nos decía uno de los niños que pues él soñaba con una, ¿no? Que él quería una almohada, no que soñara literalmente, sino su sueño, despierto, ¿no? Era tener una almohada. Él también vulnera sus derechos el no acceso a la escolarización, ¿no? Las escolaridades fragmentadas, porque van y vienen. Pensemos un niño de Sipiajo, que viaja a Tanuato, y que luego, pues, si no es por sede y no está a gusto la familia y deciden irse a Tepalcatepec, pues debe adaptarse a un nuevo proceso. Luego regresa a Sipiajo, y si ya le da, dicen ellos, pues ya me da pena regresar, ya no regresan a la escuela.
o si la salida es, o sea, rápida, ¿no? O sea, sin enviar nada, pues en ocasiones se van sin ningún documento que los apoye, ¿no? Y por otro lado, vulnera sus derechos la discriminación y el racismo, y esto lo vemos hoy con grandes grupos de familias asentadas, tanto en Coahuayana como en Tepalcatepec, como en Yurecuaro, como en Tanoato. Siguen siendo familias jornaleras, o sea, no son parte del espacio, no es su lugar, aunque ya estén asentadas ahí. No van a la escuela regular, sí, pero aparte van a la escuela de los niños y niñas jornaleras. La inadecuada nutrición y el trabajo que exceda sus fuerzas, aunque sea menor al tiempo establecido por la OIT, ¿no? O sea, que sea, supongamos que pueden trabajar hora y media, si esa hora y media se repite diariamente y trabajan cargando al hermano menor y ellos tienen 5 años o ellas, pues ya va minando sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Y la propia migración, ¿no? O sea, la migración es toda la literatura lo señala, ¿no? Es una condición que puede vulnerar a las familias, ¿no? Y desde luego la no restitución de derechos. Al respecto de la migración se han estudiado distintas situaciones. Todo el tema de la producción, las dinámicas de la tierra, los contratos, etcétera, lo ha estudiado Adela Miranda y otros, sobre las condiciones de las familias jornaleras y de las niñas y niños, pues tanto Teres Rojas como Carlos Rodríguez, como Vera en el norte del país. Y bueno, por otro lado, las posibilidades de escolarización, el espacio escolar, las puestas educativas, el valor que le otorgan los padres a la educación también se ha estudiado por varios grupos y en distintos momentos. Y también acerca de los educadores y educadoras, que también pues viven en condiciones precarias, ¿no? O sea, también su trabajo resulta precario porque, bueno, al ser temporal, al ser por el ciclo, pues el trámite tarda bastante, ¿no? Del proceso, que todos sabemos que las instituciones no son, pues tienen su lógica, ¿no? Que de organización, y pues a ocasiones se acaba el ciclo agrícola, o casi acaba, y apenas están recibiendo su pago. En algunos casos el trabajo resulta difícil, ¿no? Nos tocó ver en Coahuayana, cerca de un chilar, la escuela bajo un techadito y el maestro llegaba con plátanos, ¿no? Para niñas y niños. Llegaba con la comida caliente para que comieran. Y los niños siempre pedían comerse primero esos plátanos. Y no porque no tuvieran acceso a los plátanos, en Coahuayana pues sí tienen acceso a esa fruta. Pero eran los plátanos que llevaba el maestro. Se los comían con un gusto. Entonces, por ejemplo, pues ese tipo de profesores, de profesoras que hacen un trabajo que va más allá, ¿no? De lo que implica el trabajo de aula y que ya tienen que verlo como constitutivo de la práctica educativa. O sea, bajar la mesa, bajar las sillas, bajar la comida, ver que coman, es constitutivo de la práctica docente en esos espacios. Y entenderlo para ellos y ellas, pues es lo que les permite fluir mejor, ¿no? Que ir en contra y que decir, ¿por qué tengo que hacer esto si lo que tengo que hacer es enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo entender lo que constituye la práctica para cada contexto? Es, pues, parte de lo que hemos tratado de pensar con ellas y ellos. Y también sobre las mujeres, porque sí hay un tema de género ahí bastante relevante, ¿no? Y, bueno, para los que ya están familiarizados con el tema, este mapa viejito sigue siendo vigente. Y para los que no, bueno, pues recordar un poco la geografía del país y pensar que sur pues tiene condiciones de mayor pobreza e inequidad en todos sentidos, de menores posibilidades de acceso a distintos a grupos de derechos. Y en particular, pues, ¿qué llegan a Michoacán? Llegan de guerreros. Hasta antes del año 2000, llegaban casi más del 50% de familias de Guerrero y otras hasta de Zacatecas, de Durango, de Veracruz, familias nahuas llegan a Michoacán,
Puebla, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Melón llegan familias de Puebla, de Nahuatl, llegan de distintos estados de Guanajuato, ¿no? Llegaban un grupo de chichimecas que ya pues prácticamente están desapareciendo como grupo étnico, y llegaban a Michoacán, ahora ya no estoy cierto, pero hasta el 2009 era así, pero a partir de que cambiaron las condiciones del estado, 2009, que se volvió más crítica la situación, comenzó a incrementarse paulatinamente el número de personas de Michoacán que viajaron a los campos agrícolas. Hubo mucho más movilidad, claro que también coincide con una ampliación de la agricultura para, por ejemplo, cultivo de las de los frutos rojos, ¿no? Que se amplió bastante. Y también eso generó pues un mayor interés de las familias por trabajar en ese tipo de actividad que puede resultar menos ruda que se echa, ¿no?, a campo abierto. Entonces, bueno, este es el mapa. Michoacán es un estado intermedio, es un estado que tiene ambas condiciones, recibe y expulsa migrantes, ¿no? Y expulsa pues también a... Al norte vemos en La Paz muchos michoacanos, vemos en Tijuana, ¿no?, grupos, grandes grupos de michoacanos que van y vienen, ¿no? Algunos ya están asentados, ¿no? Algunos viajan también a Sinaloa, algunos ya se quedaron en La Paz, ¿no? Ya están ahí, ya son parte de estos colectivos actuales de asentados. Y voy a ir, tratar de ir concretando para llegar al centro. Este mapa es un mapa que elaboró CIPINA Nacional con datos del INEGI y ve el número de adolescentes de 15 a 17 años que no asiste a la escuela. Y claro que Yurecuaro y Coahuayana pues están en los más naranjas, que son los que menos tienen, igual que Tepalcatepec. Eso pues ya nos dice algo, pero siguiente mapa, y nos va a decir más cosas todavía este mapa. Aquí hablamos del porcentaje de la población de 12 a 14 años que trabaja. Y vemos que Cueneo está bien clarito, o sea, Cueneo no tiene registro de casi de niños que trabajan, y bueno, pues ya hay bastante que trabajan. Yurecuaro sí tiene registro, pero no tanto. El que registra más es Buenavista. Está de los más pintados. Entonces, hay un subregistro, eso lo tenemos claro, y eso es un tema, pues, a ir clarificando. No se sabe con certeza si hay 5 millones de jornaleros, de jornaleros, y de esos, pues, migrantes, a veces, pues, se dice que son 3 millones, a veces son menos, ¿no? A veces solo... se habla de 2 millones que van y vienen, ¿no? Y bueno, y van de campo en campo, ¿no? Que tienen, pues, sobre todo un viaje hacia el norte. Pero pues hay un subregistro, ¿no?, de niñas y niños que trabajan. Estamos aquí hablando de 12 a 14 años. Si vemos las estadísticas del INEGI, a los 12 años comienza el abandono de la escuela, ¿no? Comienza a los 12. Se vuelve más crítico a los 14 y pues siendo ya muy poco en la preparatoria. Entonces, estas niñas y niños pues tienen escolaridades precarias, ¿no? Viven en la precariedad. Y varios de ellos trabajan como jornaleros, o sea, como al mismo que va la cuadrilla, ¿no? Van al mismo ritmo de la cuadrilla desde edades pues muy tempranas. Esto, bueno, pues no es novedad, ¿no? Esto podríamos decir que cuando uno crece en el medio rural, trabaja con su familia en la actividad que se realice, y pues es aprendizaje para la vida y aprendizaje para el trabajo, para ese trabajo que realiza esta familia de la que yo soy parte. Sin embargo, pues cuando excede a sus fuerzas y cuando le impide el acceso a otros derechos, pues ya estamos hablando de que esto no debería ser, ¿no? Ahora, encontrar los mecanismos para que no trabajen ha resultado complicado. Cuando se ha prohibido que ellos trabajen,
las familias los dejan a cargo de alguien y, bueno, pues han sucedido desgracias. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Que niñas y niños y adolescentes que emigran dejan atrás elementos constitutivos de su infancia. No solamente que los dejen en su comunidad o que los dejen en el campamento, que se ven obligados a, se ha dicho mucho la palabra convertirse en adultos muy temprano, pero tal vez no sea esa palabra la más adecuada, ¿no? Yo creo que la más adecuada es que no viven la infancia, pues podría esperarse de acuerdo a lo que está en la ley, ¿no? A lo que dice la ley que tiene derecho esa niña, ese niño y ese adolescente, ¿no? O sea, dejan atrás eso, o sea, tienen que enfrentar condiciones que otros niños y niñas no enfrentan. No solamente, además de que dejan atrás eso, adaptarse al nuevo sitio, comprender otra lengua, porque muchos de ellos y ellas no hablan el español adecuadamente. Para nosotros ha sido central, y yo creo que esto es parte de lo más relevante que nos hemos planteado y planteado a los profesores y profesoras, es que el tema de la alfabetización es central al proceso educativo, ¿no? Hemos insistido en esta perspectiva que sea sociales del lenguaje, que en la medida en que yo participo de actos de lectura y escritura, real, podríamos decir, aunque no es necesario decirlo, pero que no son inventados, que escribo con otros, que veo que otros escriben, que otros me leen, que yo les leo a otros, que yo le dicto a otro, esas prácticas sociales del lenguaje, esas prácticas que implican interacción humana y que tienen sentido porque realmente funcionan para que algo se lleve a cabo, no es solamente una práctica escolar, no es solamente la plana o la copia, que solo tiene sentido al interior de la escuela. Cuando trabajamos desde estas perspectivas con los profesores y profesoras, pareciera que no se comprende cabalmente, ellos no quieren hacerlo, ¿no? Pero yo veo la dificultad, o sea, he estado en los grupos, he estado conduciendo actividades con niñas y niños y veo las dificultades de las diferencias radicales en un grupo, del pequeñito tiempo que pueden dedicarle a lo escolar, de la dificultad para que su padre o su madre le ayuden a hacer la tarea, para que tenga un espacio para hacer la tarea, para que guarde sus libros. La vida en hacinamiento no logra esta, como asentar estas posibilidades de estas prácticas sociales. De ahí que tendríamos que echar mano, y esto lo hemos insistido ahora, no siempre es fácil, ¿no? Las instituciones van y vienen, los grupos van y vienen, profesores, nosotras mismas vamos y venimos, ¿no? Tenemos que dejar claro que el derecho a la educación es el derecho a la lectura, a la imaginación en relación con los textos y con los contextos y con las posibilidades de hacer otro, ¿no? Y de ser otro y de ser algo distinto, de trascender lo que parece que es destino para mí, ¿no? Ser también jornalero o jornalera. Y no que eso esté mal, porque tengo derecho, al igual que otros, a tener otras posibilidades. Y entonces, bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues promover procesos de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, ¿no? Yo creo que ahí es lo relevante, por eso yo le pongo cerca de la escuela, ¿no? En los bordes, en los límites, en la interacción entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro, ¿no? Con logrando la implicación del profesorado en actividades de lectura y escritura, tanto en comunidades receptoras como expulsoras. Si no logramos ese vínculo, es muy difícil, ¿no? Se creó un mecanismo de registro de estos niños y niñas para que no se nos pierdan en los trayectos, ¿no? Sin embargo, no hemos logrado crear un mecanismo de interacción entre los profesores de una y otra comunidad para que los niños no se nos pierdan en el camino, ¿no? Para que sepa el profesor que ese niño tiene derecho a la educación y que aunque llegue tarde, aunque llegue sin documentos, le debe de permitir la entrada al aula y ver el mecanismo de cómo apoyarle. Ahora bien,
los profesores tienen razón, es muy difícil incorporar niños que van en distinto nivel y se requiere de toda una imaginación pedagógica para ver cómo le hago con este nuevo que llegan. Y pues que hay que apelar a que todos seamos educadores y educadoras, todos los que interactuamos con ellos y ellas, el médico de la clínica, que lo ha hecho muy bien, ¿no? En el caso de Yurecuaro, ¿no? Es excelente cómo tiene él sus posturas en torno a verse él mismo como educador. No sé si aún se mantiene él. ¿Cómo lo hacía el de la guardería, que él sí ya no está, ¿no? Un joven que estaba en la guardería, ¿cómo tenía claro su postura educadora? Entonces, creo que esta posibilidad de educarnos entre todos, de un trabajo horizontal, tiene que caber ahí, ¿no? Tiene que caber ahí porque todas las instancias que trabajan con ellos, bueno, ahora ya no existe SEDESOL, ¿no? La Secretaría del Bienestar, no he tenido interacción ahora con lo que es la Secretaría del Bienestar, por eso mantengo lo que yo en algún momento interactuamos con SEDESOL. Pero yo creo que a la hora Secretaría del Bienestar tendría que tener esa posibilidad de generar procesos educativos, ¿no? Generar prácticas relevantes, ¿no? Al derecho a la educación. Hemos visto que niñas y niños saben, ¿no? Saben muchas cosas. Y ese saber no siempre es validado en la escuela. No solamente saben de su cultura, saben del camino, no siempre es validado. En ocasiones en los campamentos los maestros se afanan por validar esos saberes, otros no, otros consideran que mejor es su letra, ¿no? Los ponen a hacer planas, ellos valoran eso por sobre otras prácticas y está bien, ¿no? Es su perspectiva del aprendizaje, pero tendría que haber alguien que sí valore leerles en voz alta. Como hemos insistido, la lectura en los primeros años es responsabilidad del profesor y profesora, ¿no? Es responsabilidad y que el niño aprenda las formas de decir propias de lo escrito pasa porque otro le lee en voz alta, ¿no? Pasa por esa práctica necesaria. Entonces, pues para nosotros hay que trabajar con eso que saben, hay que trabajar con esas prácticas sociales del lenguaje, con enfatizar la lengua, enfatizar el derecho a la educación, el derecho a la información, y a ser reconocido como sujeto de derechos, a que ellos y ellas se vean como sujetos de aprendizaje. Es común, y yo, ustedes que están escuchando ahora, este comentario lo han oído de voz de muchas mujeres, sobre todo de mujeres que nos dicen, no maestra, yo ya no aprendí cuando era chica, ya que voy a aprender, toda la vida he sido así. La dificultad para reconocerse es sujeto de aprendizaje, ¿no? Que cada niño, cada niña, cada adolescente, junto con su familia, se reconozca que tiene derecho al aprendizaje, que tiene derecho a la infancia, que tiene derecho al bienestar, pues es fundamental, ¿no? Y eso pasa por la interacción con todos los que pasamos por los campamentos, con todos los que estamos ahí. Y bueno, pues nosotros hemos insistido en algo que ya está en el programa, que es el trabajo con narrativas orales y escritas. No estamos haciendo un invento, son trabajar la diversidad textual, todas las formas textuales que lleguen ahí. Y bueno, voy a hablar de una investigación en el que trabajó, sobre todo en la que trabajó Cari. En particular trabajó en Yurecuaro con esta actividad potenciando textos narrativos y textos de divulgación. Y ella trabajó bajo el paradigma de la investigación-acción, hizo una evaluación a un grupo de niños y niñas que le preguntó a los maestros con cuáles podría trabajar. Y aparte de lo que ellos iban a clase, pues iban a trabajar con ella. Trabajó énfasis en la producción textual. Y bueno, nosotros aparte, hemos trabajado en la producción de texto de los docentes, porque en la medida en que los profesores y profesoras sean modelo de lector y escritor, y eso pues lo hemos insistido en muchas ocasiones, si alguien ya me escuchó ya habrá oído esto de que
si no somos modelo de lector y escritor, modelo de comunicador, de alguien que reflexiona, pues es muy difícil que estas niñas y niños pues atiendan a esa posibilidad, ¿no?, de leer y escribir con otros. Y bueno, aquí reitero otra vez que es importante que escuchen a otros leer, que cuenten sus historias, que vuelvan a contarlas ya conocidas, porque necesitamos que también mejoren el español, porque desafortunadamente pues en los campos agrícolas no hay maestros en sus lenguas, ¿no? Que mejoren como lectores, como escuchas, como escritores, como observadores, y que aprendan a decir, me lees otro, por favor. Vemos aquí en el caso del trabajo de Karen un avance significativo de una niña que en la primera escritura, pues ella estaba en un nivel silábico y bueno, pasó a un nivel silábico alfabético. Si bien una niña de 12 años, ¿no?, su lengua materna, el mixteco, si bien fue una de las pocas que en ese periodo que estuvo Karen ahí logró este cambio radical, no fue así en la mayoría, es posible, ¿no?, desde un trabajo donde ellos y ellas también se comprometan a su aprendizaje, porque la diferencia no solamente fueron las actividades que Karen propuso, sino en qué medida ella se comprometió al trabajo, ¿no? Yo creo que aquí es asumirse como sujetos de aprendizaje. Y bueno, con los maestros, ya para ir cerrando, pues hemos trabajado estos textos, estos dos, el Docentes que abren caminos y Memorias de mesa y otros textos que son narrativas en contextos de exclusión. Estos dos que incluyen textos de maestros, de niños y niñas y de estudiantes de psicología, que pues son esenciales como posibilidad de participación más horizontal en decir su palabra en torno a algo, pero que también genera prácticas de lectura y escritura trascendentes. Ahora, ¿qué tanto impacta todo esto? Pues a lo mejor impacta muy poco, pero no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Porque el impacto sea tan poco, no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que seguir haciéndolo con y sin financiamiento para proyectos de investigación. Tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, eso no podemos dejar en el empeño, aunque sea con un estudiante, con dos visitas al año, como podamos. Tenemos que insistir en estas prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, y ante las condiciones generadas por la pandemia, pues ahí nosotros vemos que es muy difícil. O sea, esto es Coahuayana. Es una escuelita a la orilla del surco. Hay bebés, hay niñas, niños cuidando a los bebés. Bueno, ahorita se ven adultos, más adultos, porque fue un día que fuimos de acá de psicología allá. Ya va a ser 2 años de esta fotografía, pero ellos quieren ir a la escuela, ¿no? O sea, quieren estas prácticas de lectura y escritura. Quieren tener qué leer y para qué leer. Y yo creo que esto es esencial, ¿no? Las condiciones generadas por la pandemia, si esta escuelita ya no existe, si estos niños y niñas que viven en condición tan precaria, pues a lo mejor sí su familia tiene un teléfono celular, pero destinarlo a la clase va a estar muy difícil. Estos niños y niñas, el 23% de las madres de estas niñas y niños no saben leer y escribir, cosa que no sucede en otros contextos, ¿no? Estamos hablando de un 8-6%, ¿no? De un 9%. Y acá el 23% o hasta el 32% en otros casos, en otros grupos. Y no crean que son madres mayores, ¿no? Son madres jóvenes. Y que también son jornaleras, que también vienen de una familia jornalera. Entonces, pues yo creo que tenemos que cambiar esas condiciones. Muchas gracias y espero no haberme extendido más del tiempo. Y bueno, pues estoy con posibilidades de escucharles, de responder a preguntas.
si alguien quiere. Y bueno, por ahí Patricia Hidalgo, estoy viendo el chat, lo que tengo visible, dice, ellos siempre buscando estrategias de aprendizaje y promover un equilibrio educativo, socioemocional y cultural, los docentes de estas comunidades. En efecto, así es, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que yo conocí, implicados, ¿no?, con el trabajo. Yo creo que eso, sin duda, o sea, conocí maestros y maestras de Antunes, de Tepalcatepec, de Guaguayana, de Yurecuaro, Tonuato, también instructores comunitarios del CONAFE que estaban en Huetamo. Y ahí que si uno no puede dejar el compromiso, ¿no? O sea, no está ahí con todo lo que uno es, ¿no? Con todo lo que uno es para enfrentar esa tarea, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien quiera compartir algo, contar algo, algo más. Voy a ver qué más puedo ver en el chat. A ver. Doctora, muchas gracias por su charla sumamente ilustrativa. Y justamente de esto que hablaba de la imaginación pedagógica, pues los maestros que trabajan en estos contextos y con esta población escolar, pues es su herramienta más al alcance de la que tienen que echar mano. Entonces, justamente en esta idea tenemos maestros invitados que trabajan en estos contextos y que seguramente tendrán algunas inquietudes que manifestarle o alguna observación de lo que ellos han vivido en su trabajo diario. Para ello me gustaría presentar ahora al maestro Francisco Javier Espinosa Cardoza. Él es egresado del Centro Regional de Educación en la Normal de Arteaga, Michoacán. Él trabajó 2 años en la Escuela Telesecundaria de Migrantes Miguel Bernal Jiménez de la comunidad de Yurecuaro. Entonces, lo recibimos y esperemos que tenga algo que manifestarnos de acuerdo a la charla que usted nos ha dado. Claro que sí. Gracias. Maestro Francisco. Hola. Hola, mucho gusto. Yo estoy participando, trabajo más o menos alrededor de 2 años, poquito más, en una escuela de migrantes. La verdad, recién egresado de la normal fue cuando yo llegué ahí, y pues sí te das como un tope de ver la situación que se vive, el contexto social, cultural, escolar, económico y familiar de los niños que se atienden en este lugar, es completamente diferente, distinto a cualquier otra escuela regular, por así decirlo. La inasistencia de los alumnos, el rezago educativo y el multigrado que tuvimos varios maestros, yo atendía desde primaria hasta telesecundaria, pues sí nos trunca un poquito el hacer docente. Cuando yo estuve trabajando ahí, me enfoqué mucho en el tacto pedagógico, qué es lo que yo iba a hacer, cómo iba a atender a estos niños y cómo los iba a ir motivando. La didáctica que utilicé y la planeación que me sirviera para englobar lo más posible y atendiendo a las necesidades de cada niño, porque tenía desde primaria hasta telesecundaria. Entonces fue un poquito difícil. Yo pienso que muchas veces nos enfocamos mucho en la situación y en todo esto que se vive, pero dentro de las instalaciones muchos niños, a pesar de todo esto, son felices, y hay carencias más importantes que yo llegué a considerar como materiales educativos que en la institución de verdad carecíamos bastante. Si no fuera por parte del programa de telesecundaria de la zona,
y yendo a escuela conseguía los libros para los alumnos, era imposible tenerlos. Los materiales educativos son un factor sumamente importante en estos niños, porque pues te truncan mucho, es una de las cosas que yo pudiera decir. También la atención por parte del sector debería de ser un poco más apegada a la situación que vamos viviendo. Pues dentro de mi escuela, la verdad, cuando llegamos el sistema estaba un poco difícil porque los niños eran muy inconstantes, pero hicimos varias actividades, como menciona la doctora, del proceso de lectura. Tuve un buen avance con mis alumnos, desde actividades pequeñas como que le lean a un árbol, para que ellos pierdan el temor a leer en voz alta, de que le lean a un niño de preescolar, y siendo niños de secundaria le leen un cuento a un niño pequeño, pues les da menos miedo que leer a adultos. Y gracias a esto sí vi mucho avance. Me hizo recordar estas cosas que se viven. Y la verdad es un programa muy bonito que te deja una enseñanza bastante, bastante enriquecedora y algo que no lo vas a olvidar fácil. O sea, es algo que te llevas y aprendes a ser más humano. Pero pues es lo que pudiera decir. No sé si tengan alguna otra duda de mi experiencia dentro del programa. Pues yo felicitarte porque además te tocó estrenarte en un contexto que seguramente no te explicaron tanto, ¿no? Que en la escuela no se ve cómo está. Y retomar esto que tú dices de que es cierto, ¿no? Que son niñas y niños. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. Si bien dejan atrás elementos de su infancia, siguen siendo niñas y niños, se divierten, se la pasan bien, ¿no? O sea, nos hacen reír, nos hacen enojar, ¿no? Yo creo que eso, sin duda, que no nos asustan, ¿no? Yo recuerdo una temporada que cada hasta parecía así algo que ya estaba predestinado, casi cada vez había una situación que podría considerarse desgracia. Sí, sí nos pasaban muchas cosas, ¿no? En los distintos espacios, ¿no? Y había que salir corriendo al médico, ¿no? Sí. Por distintas situaciones, ¿no? Yo creo que eso también es característico de los campamentos, que pasaban cosas frecuentemente, porque como interactúan tan pequeños, grandes, juegan rudo algunos, ¿no? O sea, era parte de lo que sucedía. Y pues felicitarte y felicitar a todos los maestros que están ahí en esas condiciones tan complejas. Y sí, retomar esto que tú dices, en efecto, son niñas y niños, ¿no? Eso pues no, uno lo olvida. A mí, a una niña de originaria de Zacatecas que conocí en Guayana, pues la llevo en mi corazón, ¿no? Siempre pienso, cuando la pienso, digo, ojalá esté bien, ¿no? Ojalá en la vida pues la haya puesto en un buen lugar. Esa niña era encantadora, hermanos mayores, digo menores, y siempre, ella era la mayor y siempre le decía a la maestra Eutimia, a todo el que iba, decía, maestra, yo te enseño a pescar chacales y tú me enseñas a leer al Ricky, ¿no? Yo eso siempre lo repito porque ella en una, ¿no? O sea, yo tengo que ver que este aprenda a leer y escribir, lo repito en todos lados, ¿no? De ella cómo asumía su responsabilidad, pero también ya que tenía un valor fundamental que era la reciprocidad, ¿no? O sea, es yo te enseño algo y tú me enseñas algo, ¿no? O sea, en efecto, como dices, esa dulzura de muchos niños, igual que en otros, ¿no? Igual que en otros contextos, está ahí presente y pues la disfrutamos también, ¿no? Yo creo que con excepción de los sustos que pasé muchas veces en los campos, siempre la pasé bien, ¿no? O sea, siempre la pasé bien. Lupita, una niña
ya hoy debe ser una señorita encantadora que conocimos trabajando como jornalera. Luego la vimos haciendo su servicio del bachillerato, diciendo, maestra, aquí estoy, sigo estudiando como usted me dijo, ¿no? Diciéndole a la maestra Leti Castro. Para nosotros fue, ¿no? O sea, la verdad, se nos salieron las lágrimas, ¿no? O sea, de emocionarnos, de ver la continuidad educativa, la posibilidad de que ella se haya asumido, ¿no? Con ese compromiso consigo misma, ¿no? Y que, claro, haya tenido el apoyo de sus padres, ¿no? O cuando un padre de familia le dijo a la maestra Leti, por primera vez mis niños son tratados con amor. Y dijo, tal vez no estén aprendiendo tanto, pero son tratados con cariño y eso para mí ya es fundamental, que yo sé que los dejo y me los tratan bien. Y eso, bueno, pues fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, sí, el tacto pedagógico siempre es importante, sí. Más en esta situación de estos niños, que han sido golpeados y vulnerables en todos los sentidos, tanto explotados y no debería de ser así. A veces pienso que vemos la situación como desde un punto donde, son niños que faltan porque trabajan, pero no deberían de trabajar, o sea, no debería de ser así. O son niños que tienen el rezago por esto y por lo otro, pero son puras violaciones de los derechos y nadie hace nada para que esto cambie. Nos enfocamos como a tratar de remediar los problemas o en lo que han sido vulnerables, o en lo que están viviendo, en lo que están siendo vulnerables, pero no atacamos directamente el detalle, porque ellos no deberían de estar trabajando, no deberían de faltar a clases, deberían de tener su uniforme, deberían de tener sus útiles escolares, y son cosas que realmente carecen dentro de las instituciones. Trabajan en muchos debajo de árboles, en escuelas móviles, o todos amontonados en un saloncito que ni siquiera hay el espacio suficiente para que se sienten en su mesa, tienen que trabajar muchos hasta en el piso, cosas así, y son quienes deberían de tener más que las otras escuelas. Nosotros compartimos momentos, así como nos dice el doctor, que, por ejemplo, hicimos un desfile, muchos de mis niños nunca habían desfilado, la mayoría, y a veces se te partía el corazón de escucharlos que te decían, maestro, el domingo me fui a trabajar para comprarme los zapatos para el desfile, y cositas así que tú dices, wow, o sea, niños que un niño llegó una vez y me dice, maestro, yo de verdad quiero estudiar, pero tengo que cuidar a mi hermana menor. ¿Cree que me la puedo traer aquí dentro del salón? Ella no da lata, no dice nada, nada más la siento en un tapetito y le doy una hoja y con eso juega y yo puedo tomar todas las clases. Situaciones como esas que, pues, ¿qué haces? Te parten el corazón y dices, wow. O sea, el niño iba a la escuela y siempre llevaba a su hermanita y la acomodábamos por ahí y trabajábamos todos. Al final hasta todos la queríamos a la vez. No sé. No, pues muy, 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 muy emocional, muy sensitivo y muy real todo lo que nos comparte, maestro. Al modo de pensar en quién podíamos invitar, yo sabía que la maestra Tania, que es a quien voy a presentar a continuación, trabajaba en este contexto y con esta población, entonces, qué mejor que entre todos nosotros, seguramente como lo ha dicho la doctora, como lo dijo usted, maestro, hace falta mucho trabajo, hace falta todavía mucho trabajo por asegurar los ciudadanos, en particular el derecho a la educación, porque como usted bien lo dijo, no solo es ese derecho, es derecho el acceso a la salud, el acceso a una vivienda, el acceso incluso en muchas ocasiones a tener un nombre con un acta de nacimiento, porque muchas veces estos niños también carecen de este tipo de documentación. Entonces, de verdad, yo creo que este ejercicio de los diálogos pedagógicos tiene la intención de poner estos temas, de visibilizar estas situaciones, que ojalá que las personas que nos están viendo, que a veces nosotros que trabajamos en la ciudad, que trabajamos en otro contexto, que tenemos
pintadas, con libros, con desayunadores, con desayunadores. Y nos quejamos. Obviamente hay formas, obviamente faltan cosas. Y tenemos que aspirar y tenemos que tener un nivel de merecimiento más alto. Pero a veces nos olvidamos del que está a un lado. Y desafortunadamente eso es lo que pasa. Entonces ojalá que esta plática, este encuentro tenga un eco en las personas que toman decisiones en relación a la atención a todos los niños y las niñas. Y que bueno, o sea, ojalá que sea un proceso que camine hacia otras cosas. Y de pronto cuando escuchaba a la doctora, cuando lo escuchaba usted, recordé pues esa frase de Paulo Freire, ¿no? O sea, nadie se educa, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos entre todos, en comunidad, mediados por el mundo. Y por ejemplo, en uno de sus libros, Paulo Freire pone un ejemplo en donde se pone en diálogo horizontal con los maestros, con la comunidad, y les dice, hace una tabla. Entonces, de un lado, él les pide que escriban cosas que seguramente el doctor Freire no sabe, pero del otro lado, cosas que el doctor sí sabe, pero que la comunidad no. Entonces, de pronto, cuando empiezan a ver que la lista se va llenando, los saberes son del mundo. Hay muchas cosas que podían compartir. Entonces, creo que el maestro de comunidades migrantes nos ayuda también a entender eso, a revalorar el papel y todavía creer en la humanidad. Y bueno, ya para no alargarme, me gustaría dar el micrófono y la atención a la maestra Tania Beatriz de la Cruz Telles. Ella es licenciada en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, egresó del CAM, el Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, y ella es docente en el albergue de Yurécuaro, en secundaria Melchor Ocampo. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Tania, como ya me presentaron, y también estoy en Yurécuaro. Igual, me mandaron hace más o menos 2 años y yo no sabía sobre esta mujer que es de migrantes. Entonces, cuando yo llegué, la verdad sí llegué impactada en la forma en la que viven en albergue, porque pues ahí en el albergue adaptaron una escuela, ahí desde preescolar hasta secundaria. Entonces, la verdad viven en mucha carencia, o sea, hay niños que no llevaban ni zapatos, se ven con signos de desnutrición, muchos también como sabemos trabajan. Entonces, yo estoy en secundaria. Se ve un poquito menos la carencia porque muchos de mis alumnos trabajan. Pero primaria y preescolar se ve todavía más ese problema. Y otra situación es el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo llegué me tocó primero cuarto año y había muchos que no hablaban bien el español. Entonces es ahí el primer problema que... Aparte del rezago, no hablan la lengua español como debe de ser. Y algunos, pues, no había higiene. En el albergue solo hay 2 baños, o sea, uno para niños y otro para maestro. Y los que viven en el albergue, también solo eran como 2 baños o 4 para toda la gente que vivía ahí. Y las situaciones de vida es en un solo cuarto, vive una familia, o sea, en un cuarto pequeño, no tienen pues la prioridad, no tienen ni siquiera camas, dormían en tapetes o duermen. O sea, son muchas situaciones de vida que yo desconocía y gracias a Dios ahorita ya se está arreglando de lo del agua potable, ya están mejorando lo de las condiciones de los baños en albergue, pero fue como el primer impacto. Entonces, la otra que principalmente afecta a esto es como la que uno debe de tener comunicación con los padres de familia, pero no hay ese apoyo porque muchos papás pues no estudiaron, no saben ni siquiera el español, y es ahí como la problemática principal de cómo refuerzan los conocimientos si ni siquiera los papás saben leer, escribir, o si ni siquiera saben bien el español.
A mí me dejaron también a cargo de la administración, y había veces en las que llegaban los papás y no tenían la CURP o no sabían ni siquiera qué día habían nacido los niños, y también para preguntarle cosas, pues así como que me tardaba un poquito más por lo mismo, por el idioma. Entonces, la otra problemática que tuve en mis alumnos fue que son familias disfuncionales, o sea, que vivían con el abuelo o con la abuela, a veces no conocía a los papás, entonces el núcleo familiar era como que no bien estructurado, o que ya la mamá se había juntado con otra persona y tenían un padrastro. Entonces eso es el contexto principal que se repetía más, que sin querer te enterabas de muchas problemáticas que los niños traían, más aparte, pues ya en la escuela pues tratabas de implementar lo mejor que pudieras tu trabajo. Y sí hay mucho, más que nada mucho rezago educativo. En cuanto a los materiales, sí me tocó o me toca andar adaptando de una teoría, de otra, de libros, porque no existe multigrado para secundaria. Entonces, bueno, gracias a Dios, hace poco estudié, conseguí unas guías, pero también esa es otra problemática que hubo, el material de trabajo, y ahorita con lo de la pandemia, muchos o la mayoría no tienen acceso a los medios por internet. Entonces, prácticamente yo les tengo que imprimir antologías y llevárselas porque no todos pueden tener acceso. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que me quisieran hacer. Eso es como la síntesis. Pues yo felicitar tu trabajo y pues felicitar a todos los maestros que están contigo. Y pues en la medida que yo pueda apoyarles, pues con gusto, ¿no? Sí, mi correo es muy sencillo. ampuga@umich, es el más sencillo, ampuga@umich.mx es el más sencillo. Con gusto, si hay alguien que pueda apoyar, con gusto lo haré, con materiales, porque pues en efecto yo creo que van a ser los más vulnerados por esta pandemia en cuanto al derecho, el acceso al derecho a la educación, ¿no? Por las condiciones en las que de por sí ya se desarrollaba su proceso educativo, entonces son los que tienen condiciones más difíciles para enfrentar este momento y acudir a la escuela, ¿no? O sea, no hay manera de acudir a la escuela virtual, pues, ¿no? O sea, no digo ir a la escuela, ¿no? Sino ser parte de lo escolar en este momento con los medios que se está llevando a cabo. Y bueno, pues felicitarte. Sí, igual que mi compañero Paco, pues sí me tocaron también condiciones. Por ejemplo, tuve una alumna que llevaba a su niña, mi alumna como de 15 años y ya con una bebé, y casi siempre a su niña. Luego, hay quienes tienen muchos hermanitos en la escuela y entre los hermanitos se cuidan, pero la verdad sí es, aparte de que hay tanta, ya me acuerdo que cuando yo llegué, pues yo veía la situación económica de los niños, algunos zapatos, algunos se veían pues con muchas carencias, y me acuerdo que llegaban y yo era la maestra nueva y niños pues de primaria, maestra, me regalaban un mazapán o me regalaban una pita, y yo decía como que sentía, ay, en otras escuelas que he llegado a estar no hacían eso alumnos, y acá fue día del maestro y hasta una niña me regaló test. Y como que lo poco que te puedan dar, para mí como que significaba mucho, porque llegaba así, ay, hola maestra, y había una niña que tenía síndrome de Down, y también igual llegaba y siempre abrazaba, o nos abrazaba, y o sea, sí aprendes muchas cosas, la verdad, yo desconocía la situación, porque estar ahí, dice, no puedo creer que existan tantas carencias, o que haya tanto esto, dijera, quisiera que realmente los políticos llegaran aquí y se dieran cuenta, es la realidad, porque pues realmente no es parte de la, no, muchos desconocen esa realidad, pero de alguna forma uno hace lo que puede y la verdad aprendes mucho, muchísimo, o sea, son como que de las cosas que al menos en mí
como dirían, si tienes que ver tu lado humano, porque sí es como que grato muchas de las cuestiones que toca ver y aprender. Sí, muy sensible todo lo que nos has contado. Yo tengo años de conocer a la maestra Tania y de verdad ver todo el crecimiento profesional y todas estas experiencias que nos comparten, sí emociona, la verdad, enormemente, y mi respeto, y para el maestro también, y todos los maestros que pues ahora están en muchas complicaciones, pero con muchas operativas también para llevar la educación y asegurar la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. Y como lo comentó al principio la doctora Natalia, el día de hoy nos acompañó Ricardo Sánchez. Él es responsable del programa de atención educativa a la población escolar migrante. Y queremos preguntarle, doctor Ricardo, si nos pudiera compartir un poco de qué acciones hacen o de qué va el programa. ¿Y cómo pueden contactarse con ustedes? Bien, gracias Eduardo. Coincidir ampliamente con mucho de lo que se ha comentado. La formación de la alfabetización tiene que partir, ser una de los ejes principales para el trabajo escolar. Afortunadamente, hace ya algún tiempo se han estado impulsando acciones que tienen que ver con la formación de lectores y escritores en las comunidades que reciben alumnos migrantes. Desde el programa Atención Educativa a la Población Escolar Migrante, que se generó, escindió del programa de Inclusión y Equidad Educativa, que era un programa que atendía a diferentes grupos en contexto de vulnerabilidad, escindió en diciembre de este año en tres programas. Uno de ellos es el PAEPEM. Sin embargo, PAEPEM tiene sus inicios desde lo que era PRONIM, Programa de Niños Migrantes. Ahí ha ido haciendo un tránsito importante a través de los diferentes periodos en que se ha enmarcado la atención educativa de estos alumnos. Afortunadamente, en parte, cierta infortunio, porque los recursos para el programa federal han ido mermando un poco. Anteriormente había recursos suficientes para contratar docentes. La mayoría de los docentes, si no todos los docentes que participaban en el programa, eran contratados con recursos del programa federal. Sin embargo, a raíz de esa disminución en los recursos, los ejercicios presupuestales han estado un poquito más cerrados y el programa ha sufrido en parte de eso, pero ya de una o dos administraciones atrás del programa se vio la necesidad de subsanar esa problemática, y afortunadamente casi el 90% de los maestros que atienden alumnos en condiciones de migración tienen plaza base, tienen un techo financiero en Secretaría de Educación, y afortunadamente ya la mayoría tiene una formación académica que tiene que ver con esta parte del fortalecimiento de la lectura y la escritura. Sin embargo, vemos una serie de necesidades que se han venido suscitando, y estamos impulsando desde hace ya algunos años todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo lector y escritor como eje fundamental para trabajar todas las áreas de educación. Hay un problema que tenemos que tiene que ver con la falta del dominio del español. Y no se da solo en las comunidades indígenas, sino también hace tiempo estuvimos también colaborando con el Programa Binacional de Educación Migrante, y nos encontramos que todos esos alumnos que tienen serias dificultades para comunicarse en el idioma, en un idioma vehicular, que en este caso tendría que ser el español, esta situación se subsana siempre y cuando como docentes fortalezcamos o favorezcamos el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares. Esa relación que deben tener los alumnos, aunque no dominen la misma lengua vehicular, permite que en corto tiempo los alumnos se alfabeticen, aunque inicialmente es un,
un español para, sería un español para la convivencia. Este español básico que adquieren los alumnos en la convivencia con los pares y con los otros, es la base fundamental para que los docentes podamos seguir trabajando ya un español que tiene que ver más con la academia, con los contenidos curriculares, con los contenidos escolares. Y entonces, en ese sentido, estamos impulsando todos estos trabajos que tienen que ver con la formación de lectores y escritores. El programa atiende alumnos en diferentes municipios. Tepalcatepec tiene tiempo que ya está cerrado por ciertas condiciones muy propias de la región. Estamos atendiendo alumnos en Yurécuaro, Tanuato, el municipio de Parácuaro, concretamente en Antunes, y en Coahuayana, que Coahuayana es uno de los lugares que son un poco más, han sido más castigados, y desafortunadamente es en los lugares donde más se necesita la atención educativa, y ahí es donde no hemos podido conseguir docentes de formación y que tengan una plaza base de Secretaría de Educación. Sin embargo, el programa sigue trabajando fuertemente para hacer la contratación de estos docentes que hacen un trabajo muy extenuante. Van hasta el surco, van al surco a donde están los alumnos, porque los padres de familia no los dejan, no los pueden dejar en los albergues o en los lugares donde viven por las condiciones de inseguridad, uno y otro, porque les ayudan a generar recurso para la familia. Es muy compleja la atención educativa de estos alumnos. Son de los vulnerables, son los más vulnerables, se ha comentado. Y afortunadamente esperamos que las políticas educativas cambien un poquito y nos permitan garantizar de mejor manera la atención educativa de estos alumnos. ¿Cómo contactar al programa? El programa es un programa federal. Tenemos un correo oficial, es el paepem.michoacan@gmail.com. Por situaciones de trabajo en oficina, ahorita es complicado atender la línea telefónica. Sin embargo, en la página de Secretaría de Educación nos pueden encontrar en la Liga de Programas Federales. Ahí estamos, Programa Atención Educativa a la Población Escolar Migrante. Y felicitar a todos por el gran esfuerzo que se ha estado haciendo, lo que han comentado, a la doctora Méndez Puga, que ya tenemos tiempo de conocerle, sabemos de su trayectoria, y creo que estamos trabajando en la misma línea, llevamos la misma intención. No hay educación de calidad si no empezamos a fortalecer estos procesos de formación de lectores y escritores, que es la base medular del trabajo académico en las escuelas, y es el rumbo que estamos siguiendo desde el programa. Muchas gracias, maestro Ricardo, por comentarnos pues todo el papel que también realizan. Es una labor pues muy loable, como lo es la labor del maestro. Esto que hemos escuchado de la doctora Ana María, pues también me hace reflexionar justamente lo que la nueva escuela mexicana ha estado tratando de impactar a nivel nacional, que tiene que ver con revalorar el papel del maestro. Mientras no haya una escuela físicamente, donde hay un maestro, hay educación. Donde hay un maestro, hay una escuela. Y eso es lo que estamos evidenciando con todas estas experiencias que estamos viviendo, que si bien la pandemia pues nos ha venido a identificar las carencias que tenemos con nuestros alumnos regulares, pues más aún con aquellos chicos que se quedan sin esta posibilidad. Y entonces nos damos cuenta que la diversidad existe, que debemos además poner todo nuestro empeño para que nadie se nos quede, y porque somos muy afortunados en poder tener la posibilidad de estudiar, pero además de compartir. Y una de las estrategias pues más fortalecedoras que hemos visto que siempre funcionan es la lectura. Sin lugar a dudas es un ejercicio que nos ayuda a poder analizarnos, analizar a otros,
a leernos, a leer entre líneas, y eso es muy importante. Así que agradecer muchísimo la actividad que hemos realizado, el poder compartir, el poder evidenciar además lo que estamos haciendo y sobre todo las dificultades, porque de las dificultades se aprenden y en este periodo además quizá nos sentimos un poco más solos porque no tenemos este ejercicio cotidiano de ir a la escuela, de platicar con los niños, con algunos maestros, y esto nos ayuda también a reconocer que no estamos solos en el camino y que podemos buscar hacer lazos, hacer redes, que esto es muy importante. En función de esto, pues también el día de mañana estaremos conversando sobre la identidad cultural en las niñas y los niños migrantes, un tema que es muy importante, bien lo decía también la doctora Ana María, pues se quedan sin su espacio y de alguna forma pues no se sienten identificados en ningún lugar. Si bien podemos acogerlos y darles esa bienvenida, entonces están sanamente, saludablemente completos. Pero muchas veces los seres humanos, pues se nos olvida que estamos aquí de paso y que tendremos que estar sembrando. Entonces es muy importante hacer conciencia, reconocer y sobre todo pues hacer estos lazos en donde podamos integrarnos todos para ayudar, abonar en la medida de lo posible a todas estas instituciones, escuelas, a nuestros niños que no son de ningún lugar más que nuestros. En donde quiera que estén y de donde quiera que vengan, tenemos que ayudarlos para que puedan continuar. Me voy a permitir dejarle la palabra a Lalo, que nos va a compartir alguna parte ya para poder hacer este cierre. Sin antes agradecerles de verdad muchísimo, reciban un saludo del secretario, quien sabe que estamos realizando esta actividad, del doctor Jorge Cuellar Montoya, además, el subsecretario de Educación Básica, quienes también están pues en este proceso de revisar cómo podemos ayudar a todos nuestros niños, más allá de esta entrega que hemos estado intentando realizar con algunos equipos tecnológicos, pues sabemos que la conectividad y que otras condiciones también son muy importantes para que puedan tener este acceso a la educación como un derecho. Muchas gracias, Lalo, adelante. Sí, muchas gracias. Para conformar el cierre de esta sesión, quiero recuperar algunos comentarios que nos compartieron en Facebook, en particular Mari Carmen Méndez, que nos dice: al maestro se le ha olvidado ser amigo, padre y ser madre de alumnos. Se ha perdido la humanidad y al llegar a una comunidad piensa que todo es como en la ciudad. Y ¡oh, sorpresa! Aprendes a conocer otro mundo en el cual debes actuar con amor. También, pues, saludos a las personas que siguieron esta transmisión, Jess Johnson, Toño Reyes, gracias, a todas las personas también que aunque no dejan sus comentarios, pues, siguieron atentamente esta plática. Y para cerrar, creo que un tema que hoy fue relevante fue el tema de la lectura. Hoy, 12 de noviembre, justamente el día que se conmemora el Día Nacional de Lectura, debemos de poner en la mesa de discusión tema como este, acercar los libros, que el acceso a la información llegue a las personas en todos los rincones de nuestro país. El Día Nacional del Libro, el Día Internacional del Libro, todas las ferias del libro y todo lo que hagamos en pro de acercar los libros, las letras y la palabra para los niños, para las comunidades, nos sirva también para construir paz. Comunidades que vivan una cultura, que podamos restituir el tejido social y que entonces tener una lectura nos permita leernos a nosotros, leer el mundo, leer palabra y construir un mundo mejor. Para todos y todas los que nos han escuchado, les extendemos la cordial invitación para que nos acompañen el día de mañana. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a seguir el perfil de Facebook. Y será un gusto poder saludarles el día de mañana y en las actividades posteriores. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Ricardo. Muchas gracias a nuestros invitados y que tengan buena noche. Muchas gracias y un gusto saludar al maestro Ricardo y pues desearle lo mejor para ese trabajo que seguro pues cada día irá mejorando las condiciones de acceso a la educación, ¿no? Y pues sabemos de los límites institucionales, pero pues yo creo que tiene mucha experiencia, ¿no? Y comprensión de la migración, además, que es fundamental.
¿no? Pues muchas gracias, mucha Natalia, y gracias por la invitación de nuevo. Al contrario, nosotros agradecidos porque pues queremos hacer redes, queremos seguir construyendo puertas abiertas, información continua, y pues además yo soy maestra, algún día regresaré, también estuve en algunas comunidades, y pues hay que seguir sembrando, son nuestros niños, es nuestra comunidad. Un placer, gracias a usted, doctora, por tanto bien que ha hecho y sobre todo por sistematizar estas prácticas, que es bien importante para poder leernos, para poder tener evidencias, para poder ayudarnos, para saber, bien lo decía Tania, busqué libros y encontré ahí muchas respuestas. Gracias, doctora, por esta maravilla de poder entendernos en muchos contextos y por sistematizar esas experiencias. Gracias a todos por acompañarnos.